Buenas noches. Hoy, 25 de junio de 2014. Mi gente linda del Perú y del mundo y de diversos países, de los diferentes continentes. Hoy es un día muy especial y hoy día voy a responder a todos sus pedidos. En mi caso, hoy día voy a hacer tanto que me han insistido, me han mandado mensajes para que le haga sus previsiones mensuales, porque ya estaban extrañando, entonces hoy día su deseo es concedido. Hoy día vamos a hacer predicciones mensuales del mes de julio, ¿ok? Entonces, pero para esto vamos a hablar también de mí. Ustedes pueden llamarnos desde al 511-444-0966 o al 511-444-0090. Nos pueden escuchar en online de www.miraflorestoradio.com. Y le quería decir a todos ustedes que si desean una sesión personalizada con mi guía vidente, me pueden ubicar a la dirección electrónica de miriasi@gmail.com o mirevidente@yahoo.es. Si quieres entrar por videoconferencia, entras al Skype miriasi. Si quieres, entras al Facebook y escribes miriasi.vidente. Si quieres hablar conmigo por teléfono desde cualquier país, marcas el 511-382-3279 o al 511-95-37-98036. ¿Ok? Si tienes WhatsApp, escribes WhatsApp Perú 51 95 37 98 036. Recuerda que mi guía siguiente no solamente es una vidente, es medio, yo veo, yo siento, yo oigo, yo escucho, tengo una gran conexión con el péndulo, aparte que soy una buena numeróloga, te digo. Entonces eso, yo veo, yo visualizo. Yo mis mensajes, como lo expliqué en la semana pasada, no lo hice pensando siempre en la gente de afuera. Por eso pido foto y nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el informe, yo no hago mensajes como hacen otros. Yo hago el informe completo de mensajes. ¿Por qué? Porque no necesito a la persona que esté delante mío. ¿Claro? Entonces, como decía, yo le había comentado la vez pasada, el informe completo de mensajes lo hago de 1 a 5 de la madrugada, solo que me des tus datos, tu nombre y apellido completo y tu foto, ¿ok? Una foto nítida para poder reconocer, porque tú sabes que en mesada se ve, se visualiza y se invoca antes de abrir la mesa. Entonces eso ya le habíamos explicado en la semana pasada, ¿ok? Tengo 23 años de experiencia y recuerden que yo vengo, hago los trabajos de acuerdo al tipo de problema que ustedes tengan. La mía es una combinación de afro, cubano, mexicano, americano, europeo, y ahora poco lo he ido adaptando con lo egipcio y lo japonés. Entonces, tienen de todas las formas para poder resolver sus problemas. Es una mezcla, una variedad de culturas que se ha ido mezclando, no dejando de lado las maravillas del Perú, porque el Perú tiene muchas maravillas. Es por eso que yo no cobro los baños, porque yo, ustedes se dan cuenta cuando yo respondo las preguntas o ven ustedes algo, yo siempre, quien me conoce sabe perfectamente que los baños no los cobro. Les digo qué tienen que hacer para que vean que lo que otros cobran, yo lo doy con una receta que es lo que tienes que hacer. Para que sepa que mi trabajo no es algo tan simple, ¿entiendes? Yo los trabajos pequeños, los baños, los doy y te digo qué hacer. Eso yo no cubro. Yo no hago ese tipo de trabajo. Yo, el trabajo que yo hago es en sí los más fuertes, los más complicados. Ahí donde entro yo a tallar. ¿Entiendes? Entonces, a todos aquellos que deseen a contactarse con mi guía vidente de forma personalizada del Perú y del mundo, ya saben cómo buscarlo. Y aquellas personas, porque acá estamos haciendo una labor social y la radio, entonces aquellas que quieran llamar, pueden llamar a la radio al 444-0966 o 444-0090.
Si llamas del extranjero, ya sabes que tienes que agregar el 511, ¿ok? Entonces, comenzamos con las predicciones de julio del 2014. Como ya tenéis, ustedes ya están acostumbrados, siempre comienzo a explicar de signo por signo, amor, dinero, trabajo, salud, porque ya los tengo acostumbrados y por eso que ustedes me reclaman, ¿ok? Empezamos entonces. Aries, para el mes de junio, ¿ok? En lo que tiene que haber, vamos a comenzar Aries, el amor. La siguiente baraja, o el tarot egipcio, va a ser para el amor. El tarot de 8 va a ser para ver el dinero. El tarot andino va a ser para ver el trabajo. El tarot de Marsella va a ser para ver la salud, ¿ok? Entonces, y aquí el tarot angelical, vamos a utilizarlo lo que es la parte espiritual, ¿okay? Aries, en el amor, Aries, en el amor, acá para el mes de julio, en el mes de julio, en el amor para Aries, yo veo mucho como que tienes que ver, tienes que aclarar, tienes que comunicarte para que hagas cambio, porque tú no estás más preocupado por el dinero que por el amor. Y tienes que decidir entre el presente y el pasado. Y sobre todo, mejorar la comunicación para hacer cambios. En estos 15 días atrás, el mes de junio, es para organizar. Y el mes de julio tienes que mejorar la comunicación para que fluya el amor. Sobre todo, aquellos que tienen un amor pasado o una relación ya de tiempo, tienen que solucionar sus problemas y mejorar la comunicación para que la felicidad esté mucho mejor en él, lo que es amor, ¿ok? Pero tienen que decidir entre un pasado y un presente. Para las mujeres de Aries tienen que mejorar. Ustedes muchos se dejan llevar por el pasado, son muy rencorosas, muy resentidas, y el hombre está entre la espada y la pared, ¿entiendes? En la parte económica para Aries, tienes que dejarte suelta, tienes que estar hasta el último. Tu situación económica va a ser muy buena, suéltate, porque tú, todo lo que tú quieras emprender te va a ir excelente, Aries, te va a ir excelente y con éxito. Aprovecha al máximo lo que tú decidas en los negocios. Tienes dos opciones, ya sea de viaje o determinar cuál de los dos te puede dar, ¿entiendes? En la parte laboral, tú te veo como muy complicado, como que tienes que decidir, a menos aquellas personas que trabajan de forma dependiente o para una empresa, ¿ya? Ellos tienen que ver qué es lo que más le conviene. Si siguen, para mí sería perfecto que trabajaran en los negocios, porque el negocio te iría muy bien. Pero también puedes trabajar y negociar a la vez, ¿entiendes? Pero acá te veo también muy, mira, en la parte económica me dice que tienes que tener paciencia, muy consciente, muy pensante, tienes que sobrellevar las cosas, no seas muy rencorosa. En todo trabajo siempre hay problemas, ¿entiendes? Pero también acá tengo que decirte algo. Aparte del trabajo, te veo un poco de molestias de salud, problemas con la sangre. Entonces, acá te decía yo que acá te cuesta mucho trabajo, te veo lágrimas y sufrimientos. Entonces, acá un poco delicado. Estamos preocupados por el dinero y estás descuidando la parte de la salud, mi querido Aries. Entonces, ahí te veo sin tener estabilidad, cuidando con la columna, la cintura. Tú muy celoso, como siempre, la mujer es celosa y empeñosa y consigue todo lo que quiere. Eso sí. El hombre también, ustedes son muy ambiciosos y buscan siempre lo mejor, pero acá te tiene que mejorar la sangre, cuidado con la diabetes o la glucosa, sobre todo la hemoglobina. Y la parte espiritual para Aries es como que te dejes llevar por el amor, por los sentimientos, por la parte espiritual. Tienes que evolucionar, Aries, conversa mucho, tienes que conversar. Acá el arcángel Gabriel me dice, sobre todo a los hombres, que tienes que hablar, que tienes que conversar. No seas tan material, Aries, ¿ok? Ese es Aries para el mes de julio 2014. Vamos a ver Tauro. Tauro en el amor. Tauro en el amor me dice, por ejemplo,
tú tienes que transmutar entre lo pasado y lo nuevo. Tienes que ver, pero tú tienes que decidir, Tauro. Tienes que decidir entre un presente, una relación pasada y uno nuevo. Yo por lo que veo, lo nuevo me dice que es un cambio, que tiene que mejorar la situación. Lo pasado hay rencores que se podría dar, porque a ti como que te jala el amor pasado. Parece que como que te gusta sufrir, Tauro. Recuerdas mucho el pasado. Y lo nuevo me dice que es lo más espiritual, lo más evolucionado. Pero que tienes que mejorar la comunicación. No cometas los mismos errores del pasado, Tauro, en el amor. Tú sigues pensando entre el presente y lo pasado. Como que tienes que decidir. Aquellos que están solos, vean bien. No cometan los mismos errores del pasado. Y aquellos que están en una encrucijada y que tienen que decidir, vean bien, porque el pasado me habla de rencor, de resentimiento, hay muchos problemas. Y encima, como que no acabó bien, me habla como que hay ciertos disgustos, ciertas cóleras, hubo detalles. Tú eres una persona que, Tauro, cuando amas, entrega las cosas por completo, sobre todo el hombre, la mujer es muy detallista, muy esto. Entonces, siempre da todo. Aquellos que no tienen hijos tienen la posibilidad de empezar, al menos tienen el pensamiento de tener un hijo engendrado, ¿ya? Y aquellos, por ejemplo, están pensando en hacer algún regalo, algo, ¿entiendes? En el amor, hay un detalle, un pensamiento. Para mí lo más importante sería que eligieras entre lo nuevo y lo nuevo que podría venir, ¿no? Y aquellos para los que están solos. Y el que tienes actualmente, alguna persona, porque yo te veo más que todo solo y el recuerdo de un pasado que fue muy malo. En lo que tiene que ver los negocios o lo económico, Tauro, celebra la situación económica para ti. Veo muchas mejoras para el mes de julio, pero siempre pensando con un poco de miedo, ay, como que el temor, pues mira, tú cuando tienes plata, a veces con la misma facilidad que lo recibes, los botas. Eso me preocupa porque a veces celebras, tienes que también aprender a guardar, aunque sea, ya sé, estamos en Perú, es un poco difícil, pero hay que hacer el intento, que sea de ir guardando, que sea de poco a poco, no solamente vivir el momento, sino que también hay que pensar en la parte económica, eso es bueno. Entonces, en lo que es trabajo, Tauro, tú eres una persona muy luchadora, tú eres una persona muy luchadora, que tienes todo para hacer, te veo mucho florece, el trabajo te florece, te fluye, Tauro, pero también así como te fluye, tú te dejas a veces llevar, hay veces como que te quieres alejar, como que tanto trabajo, como que mucho trabajo, como que no es tan recompensado en lo que es trabajo, entonces, y eso a veces es un poquito de descuido, porque tú cuando amas, estamos hablando del trabajo, pero tú cuando amas, descuidas el trabajo por el amor. Entonces, Tauro, acá me habla de que por ti tienes tu detalle, pero no te descuides en el trabajo porque te viene un buen momento y tienes que saber aprovechar y explotar. Dale tiempo a cada cosa que tú hagas, ¿ok? En lo que tiene que ver con la salud, Tauro, controla tu carácter, controla tus nervios. Tú más vas preocupada por una mujer o por la madre, Tauro. La madre es lo que tiene preocupado, seguramente tienes una madre que tiene o tiene problemas con la sangre, o diabetes, o tiene problemas con su hemoglobina está muy baja, y eso como que te preocupa, y está preocupada porque no sabes qué hacer, estás en un dilema entre la espada y la pared, mi querido Tauro. Y si hablamos de un amor pasado, en lo que es salud, cuida tu salud, Tauro, cuida tu estómago, porque te veo problemas, preocupado por una mujer, pero tampoco no descuides tu salud, Tauro, ¿ya? Aquellas personas de Tauro, si desean hacerse un baño, háganse 8 baños con vinagre urgente para descargar las ciertas energías negativas que hay. La parte espiritual para Tauro en el mes de julio, ustedes tienen que actuar a la defensiva, pero sobre todo pedir justicia ante Dios. Utiliza el Salmo 59 que te va a ayudar mucho. Y si quieres rezar, puedes rezar al Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia, rézalo. Es muy bueno rezarlo a las 3 de la tarde. Hay que ir o a San Benito para los casos urgentes, ¿ya? Acá me habla como que tienes que actuar con sabiduría, acá florece. Hay una tendencia fuerte. Hay creencias que tú no das, hay creencias que tú no crees. Por ejemplo, tienes tu fe, pero hasta cierto punto, Tauro.
Yo entiendo, la vida te ha golpeado y eso no quiere decir que Dios nos abandone. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con nosotros, pero nunca te he dicho de abandonarnos. Cuanto más, trata de acercarte más a Dios. No pierdas la fe. Yo, mira, siendo una vidente, yo tengo mucha fe y creo mucho en Dios. Sobre todo, no te alejes, porque hay una tendencia, tu parte espiritual es como que no creyera, lo cortas tajantemente. ¿Ok? Géminis en el amor, para Julio. Uy, ¿qué pasó, Géminis? Hay una tendencia a pelear, a discutir. Mi Géminis, ¿qué pasa? Acá para el mes de julio te veo una tendencia a problemas, a disgustos, ya sea con el pasados, amores nuevos, fluyen los problemas, una cosa pequeña se hace grande. Mi Géminis, corazón, cuidado la columna, la cintura, aprende a escuchar consejos, te lo digo de corazón, aprende a escuchar, no te amargues, si te dicen algo te lo dicen por tu bien, no te amargues, te alteras con mucha facilidad, mi Géminis, y por eso puedes perder muchas oportunidades, ya sea en el amor, en el dinero o en el trabajo, y sobre todo, tú eres de las personas que eres muy protectora. Conversa bonito, que todo se pueda llegar. No pierdas oportunidades en ese aspecto. A veces por cosas de amor, a veces te disfrutas hasta con el trabajo y muchas cosas más. En la parte económica, ¿ves? No solamente es el problema es en la parte, hay una tendencia muy negativa para Géminis en el amor, sino también en lo económico, los negocios. Hay una tendencia, por dejarte de llevar por la ira, puedes perder muchas cosas. Hay un cambio muy grande. Entonces, tú eres muy creativo, tú puedes conseguir hacer que la piedra se vuelva dinero, como quien dice, porque tú eres una persona que eres muy creativo y muy hábil para conseguir lo que tú quieres. ¿Me entiendes, Géminis? Mira, lo económico, no te dejes llevar por la furia, por el impulso. Contrólate los nervios, cuenta hasta 10, respira hondo, por favor. En la parte del trabajo, mi Géminis querido, Géminis, te veo éxitos en los trabajos, es excelente, te organizas bien, esta temporada 15 días para atrás, 15 días para adelante, eso estás en una etapa de organizarte, de manejar la situación, yo te veo mucho brillo, mucho éxito, pero siempre recordando, regresando, hay una tendencia al pasado, y como que andas nervioso, porque no duermes bien, no descansas, claro, con los problemas económicos, y los problemas del amor, cualquiera, de ahí la tendencia a no dormir bien, y no hay una tranquilidad, y te veo una tendencia también a tomar, entonces también, pues tampoco, porque nos vemos, porque también porque tomemos, no nos vamos a refugiar en el trago, Géminis, entonces, y ahí donde más te acuerdas, ¿entiendes? Entonces, acá hay que controlar el carácter, Géminis, ¿ok? En lo que tiene que ver con la salud, yo te veo muy manipulador y muy desenfrenado. Controla tu carácter porque una cosa chica la más grande. Mes de julio es una tendencia a pelear, a discutir. Y mira, no solamente en el amor, la parte espiritual, el amor y el dinero. Entonces, si tú te dejas llevar por la ira, es como la torre, que todo se te cae. Así como estás arriba, caes abajo. Entonces, te estoy avisando para que no suceda. Después no estés llorando, no te estés lamentando, mi corazón bello. Entonces, para hacer esos cambios, tienes que hacer unos cambios. Aquí hay personas, en este caso, por ejemplo, ten mucho cuidado, porque acá en la parte espiritual veo trabajo. Mira, trabajo es esto. El diablo, contra de Marsella, mira, la torre, acá hay para hacer, hay daño. Es como para que todo se te vaya y después estés llorando, sufriendo. Mira bien eso. La parte espiritual me dice que tú acá estás más preocupado en tus sentimientos, tus afectos. Te vas a comunicar con gente del extranjero, con gente de afuera, ¿ya? Pero tienes que pedir la protección divina del arcángel Miguel, ¿ok? Géminis, por favor, no te olvides. Si quieres curarte, tienes una cita con mi guía evidente que yo te voy a ayudar. No te descuides acá. Ya sabes mi teléfono. 511-382-3279 al 511-9537-98036. O al WhatsApp Perú 51-9537-98036. ¿Ok? Comenzamos con la gente de cáncer.
Cáncer para julio, ay, qué lindo cáncer. Mira, ves, en el amor cáncer viene retribuciones, mejoras económicas. Y mira, tú pasaste por, la semana pasada fue una semana baja, te viene una mejora muy buena. Vas a recibir un dinero que te va también a alcanzar para guardar un dinerito, vas a ir guardando con triunfo este cáncer. En el amor cáncer, tú siempre escucha la voz interior, tanto en la parte económica como, un momentito, la parte económica como la parte del dinero. Actúa con sabiduría, inteligencia, cáncer, para que las cosas te fluyan, con sabiduría, armonía y paz. Un momentito, llamada, por favor. Buenas noches. Hola, ¿de dónde me llamas? ¿Cuál es tu nombre, mi corazón? César. Dime, ¿qué edad tienes, mi vida? Porque si no eres Tauro. ¿Cuál es tu pregunta, César? A ver, mira, mira, amorcito, César. Tú quieres saber si le dieron la carta a la persona que le mandaste, ¿ok? ¿Sí? Ya, te lo voy a responder por numerología. Dime tres números del 1 al 10. 7, el otro número. 3, el otro. 3 números del 1 al 10, 7, 3, ¿y cuál es el otro? Sí, mira. 7 y 3, 10 y 5, 15. Me parece que la persona que le estás dando la carta me habla del 7, que es alguien nuevo. El 3 habla de una mujer. El 5 me habla que acá están interfiriendo mujeres, como que está indecisa para entregarle. ¿Ya? Yo no veo que todavía se le haya entregado. Está como que sí, como que no. Y como no veo que todavía, como que está en duda. Ah, vamos a ver si se le llegaron a entregar, ¿ok? Mira. Acá habla, parece que le has dado a alguien que tiene que ver con la familia, algo así. Su pasta, su chochera, pero acá habla como con la familia, ¿no? Llega acá el hogar, las comunicaciones, florece. Acá tú estás en espera, pero acá sale ausente. No veo que se lo hayan entregado todavía. Acá le salen, es como que tenía, mira, la numerología es exacta, ¿ya? Sí, mira, te lo dije por numerología y te lo vuelvo a ver acá. Y acá me sale obstáculos. Pero tienes que, ¿sabes qué? Habla con la persona que es su yunta, porque está, no le está entregando. ¿Ya? Lo veo como indecisa y desmoronada. Y tú tienes que ponerte pilas, porque esto puede, o sea, no debes dejarlo que se dilate más días. ¿Entiendes? Porque además antes de 6 días lo tienes que estar entregando, si te pones mosca. ¿Ya? Pero yo veo acá conflictos. Parece que la carta que le has mandado a la persona está mala contigo. ¿Ah? Sí, está amarga. Pero todavía no ha recibido la carta, te voy diciendo. ¿Ah? ¿Ya? Las mujeres tienen que entregarle y acá está como el chisme. Tú tienes que insistir. Ellas están como indecisas en entregarle. ¿Entiendes? Tú las dabas a una y la otra habla con otra y están así como indecisas, haciendo entre compañías, hablando el chisme. Yo diría que insistas o simplemente tú entrégale la carta o algo. Porque acá la veo como indecisa para entregarle, ¿entiendes? Todos, lo del el entorno está que se enteran de la carta, pero la persona indicada todavía no. ¿Entiendes? Ya, entonces ese sí. ¿Qué está pensando la persona que está esperando la carta? Porque todavía no la ha recibido. Yo lo que podría decir es que está amarga, marca división. Ustedes están alejados en este presente y como 15 días. Es que, ¿sabes qué pasa? Ella está celosa. ¿Ya? Y por los celos no quiere ni conversar ni hablar, ¿me entiendes? De repente por eso la otra persona no le está dudando en entregar la carta. ¿Ya? Por eso, y está con los sentimientos contrariados, como que sí, como que no, entonces ahí está, ¿no? Mira, al final lo que te voy a decir es que esto va a acabar bien. Porque ahorita no quiere saber nada contigo, ¿ya? Báñate con vinagre, con leche, porque está cargada, está con cólera nada más, ¿me entiendes? Después se le va a pasar, no va a pasar ni 3 días, ni 10 días, te digo. Y al final se le pasa y nuevamente ustedes vuelven a la carga. De un momento a otro y las cosas se resuelven.
Sí, no va a pasar ni el tiempo que te he hecho, no creo que pase. Es menos tiempo. Así que, mira, así no le haya entregado, de todas maneras no va a pasar ni 6, no llega ni el sábado, 6 días y se lo entrega, ¿ya? Pero tú insiste, ¿ya? Después se le va a pasar y después, eso lo que sí te digo es que, ¿sabes qué? Ella está celosa, ¿ya? Y como está celosa, no, la persona no, la chica que tiene que entregar, tu novia, la que está mala contigo, ¿entiendes? La que tiene que llevar la carta está indecisa, no sabe si entregarlo o no entregarlo. Pero tú tienes que presionarla para que le entregue, porque ella conversa con la otra amiga si le entrega, pero tiene razón, ¿sabes por qué duda? Duda porque la otra no quiere saber nada en este momento, ¿me entiendes? Es cierto, entonces, mira, entonces que se le pase un poquito, date tu bañito, rézale a San Expedito. Yo te digo, rézale a San Expedito. Él es el santo de los casos urgentes e imposibles. Búscalo, te juro. Ponle su velita blanca para cualquier cosa que te resuelve urgente. Yo no digo cosas si no lo compruebo. Y mira, si pudieras conseguirte marco, hazte un baño de marco con flores amarillas, ¿ya? 7 botones de flores amarillas con 5 rojas te ayudaría bastante. ¿Ya, César? Bendiciones, mi amor. Sigo con las predicciones de Julio. Okay. Y como seguía diciendo, Julio en Cáncer, para lo que tiene que ver con el trabajo, tiene que actuar con mucha sabiduría, inteligencia y el amor. Puede hacer 2 cosas a la vez, tanto trabajar como negociar, ¿ya? Y el Cáncer es una persona que cuando se compromete, se entrega con el amor y da tu bolsillo. Aquellas personas que se interesan por un hombre de Cáncer, esos son, el hombre y la mujer, son muy, muy, se comprometen el amor con el compromiso. Y no todos son así, ¿eh? Cáncer es así. Él de alguna manera siempre quiere manifestar su cariño, llevándote a comer, llevándote a pasear, hasta lo que no tiene lo entrega. Así se quede sin nada. Él es así, Cáncer, hasta lo poquito que tiene lo entrega. Y si tiene más, lo da, a manos llenas. He conocido mucha gente de Cáncer que es así. Entonces, Cáncer, en la parte del trabajo, yo te veo triunfo. Así que oportunidades en este mes de julio te vienen. No lo desaproveches. Te vienen hasta 2 opciones, 2 cosas que puedes hacer. Y mejoras económicas, ¿ok? En lo que tiene que ver con la salud, porque a mí me preocupa mucho Cáncer, en la salud yo te veo como que estás, recuerdas el pasado, recuerdas tú que te controla, miras, observas y callas. Y eso me preocupa en ti, Cáncer, porque tú tienes problemas respiratorios, problemas con el corazón. Entonces tú tienes que cuidarte. Aquellas personas que tienen problemas con el colesterol, por favor, Cáncer, mi vida, yo estoy preocupada en realidad. Cuídate bastante la parte respiratoria. Hazte un baño, una limpia con marco, por favor. La parte de la salud, cuídate. Este mes de julio tienes que cuidarte, ¿ok? Un momentito. Termina la parte espiritual y comienza la llamada. Entonces, la parte espiritual para Cáncer me habla de que tiene que saber sobrellevar las cosas. Tiene que saber sobrellevar las cosas. Es como que se enreda en el amor. Él es una persona que entrega su corazón, es puro amor. Entonces, Cáncer, yo te digo, busca bien, elige bien, trata a la persona y conócela mejor para que no tengas esos problemas y esos desengaños, esa tristeza, para que no te me deprimas, mi vida, ¿ok? A ver, aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas. ¿Usted me llama? Sí, yo soy Miriasi. Ay, mi amor, de Australia nuevamente. ¿Cómo estás? Miriam, si esta llamada es de Australia, yo te Sí. estaba viendo ya por algún tiempo tus videos y quería saber, te llamaba porque quería hacerte una consulta sobre alguien Sí. que La vez pasada me preguntaste, mi amor. pero que no he estado con él por 4 años. Quiero Ya. saber qué va a pasar con él, si ya entre nosotros terminó todo o qué. A ver, dame su nombre o su signo. Mi corazón bello.
Te escucho perfectamente. Dime su signo. Sí, yo te conozco porque tú la vez pasada llamaste y preguntaste por tu hija del diálisis y del riñón. Dime, lo que tú me estás preguntando es por un amor de hace... Mi mamá. ¡Ah, tu mamá! ¿Cuál es tu nombre tuyo? Sí, ella es mi mamá y sí me dio las instrucciones ella sobre lo que tenía que hacer. ¡Ay, qué bien! Y pues ando buscando las cosas que tú porque escuché el video. Sí, yo todos los programas los grabo. Ya, qué bien. Entonces tú me preguntas, qué bien que hayas escuchado el video. Este video también lo voy a grabar, así que estate mosca y haz bien tu pregunta. Dime, tú me preguntas por un hombre de hace 4 años, ¿sí o no? Sí. Ya. Mira, te voy a decir rapidito lo que ha pasado con mi vida. Ya. Yo soy divorciada. Ya. Ya. Después hace 4 años yo me separé de él, pero como siempre yo tengo todavía sentimientos hacia él, quiero saber qué creo que va a pasar, si entre él y yo terminó todo o porque ya ha pasado bastante tiempo, quiero saber qué va a pasar. Ya, te entiendo. Dime de qué signo es él, mi vida. ¿Aló, Miriam? ¿Sí? Dime de qué signo es él. Ah, los dos son Escorpio. Ya, sí. ¿Quieres saber si los dos van a reconciliar, en otras palabras? Sí, exactamente, porque ya ha pasado bastante rato, hace 4 años que no lo tengo. Ya, vamos a ver si de todas maneras van a llegar a reconciliar o qué va a suceder entre ustedes dos, ¿ok? A ver, acá. Mira, me dice corazón que en este momento ustedes tienen que aprender de los errores del pasado, o sea, no volver a cometerlos. ¿Cómo dicen, que en este momento ustedes ya, tú ya lo conoces, él ya te conoce, ya sabes cómo es él ya sabe cómo eres tú. No deben cometer los errores que se cometieron en el pasado, ¿entiendes? Ahora, lo que también me dice también que en este momento yo no veo comunicación tuya con él, tú no estás hablando con él. Acá te veo obstáculos, pero me hice obstáculos en el aspecto de que ya no se puede esperar más tiempo. El tiempo pasó hace rato, pero me dice que ya no es el momento de que ya hablen, que no deben dejar pasar más tiempo, me dice, ¿entiendes? Y me habla también de que hay otra pareja de por medio, ¿me entiendes? Hay otra persona de por medio que es como si fuera tu rival. Bueno, y yo no sé si todavía está con esa persona. ¿Él está con esa persona viviendo o está solo? No, no lo veo como que está bien al 100%. Lo veo como así como tú. Tú estás alejada de él, él está alejado de esa persona, pero todavía está ahí. ¿Entiendes? ¿Ya? Está ahí, pero está ausente. Todavía como que se mantiene una comunicación. O sea, no está bien con esa persona, pero todavía esa persona... todavía está, pero no con él, ¿me entiendes? Y acá... ¿Esa persona vive con él o ellos viven separados? Yo los veo como separados, cada uno por su lado. Si se ven solamente un momento y cada uno por su lado, ¿me entiendes? En el caso tuyo, todo esto, ya, y acá, lo que sí... Entonces, ¿qué es lo que miras? Entonces, entre él y yo ya no hay nada. No. Yo no te digo que ya todo terminó. Yo lo que te estoy diciendo, que tu rival, tu obstáculo es la otra mujer, pero en un 50%. Ahora, él entre la otra persona, la otra se siente como que hay derechos con él, ¿entiendes? Como que hay un compromiso de por medio, a pesar de que cada uno está por su lado, ¿ok? Yo tengo que ser bien clara. Él con referente a ti, él está como que, ¿cómo te digo? Tú tienes que dividir los obstáculos, la rivalidad, la competencia para que puedas aventurarte con él. Él ahorita tiene una familia. Dime una cosa, ¿qué es lo que él siente por mí? Esa es una buena pregunta. Él no es la misma persona que tú conociste hace años. Él es una persona que ha cambiado, que tiene una tranquilidad económica. Con referente a ti, él ahorita, por ejemplo, piensa, mira,
Mira, es algo positivo. Piensa en ti y en apoyar a tu familia. El sentimiento no es malo. El sentimiento. Mira, veo apoyo económico, ayuda, ¿ya? Eso es bueno, ¿ya? Es un hombre celoso, ¿ya? Es un hombre que quiere florecer, ¿me entiendes? Es un hombre que ha pasado por muchos problemas, ¿ya? Es un hombre que es muy protector, pero que, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que va a pasar entre él y yo? En este momento no veo comunicación. Lo que te estoy diciendo es que él, de aquí más adelante, tienes una rival, sí. Pero es una rival que ya prácticamente en un 50% ya no lo es, ¿me entiendes? El otro 50, ¿por qué? Porque la mujer está dispuesta a luchar por él, ¿me entiendes? Pero él ya no. Él lo ve como él lo ve como que ya tuvo su problema y esto. En cambio, él, a pesar que ustedes se alejaron, se distanciaron, tuvieron su problema, ya pasó eso, ¿no? Él, las decisiones de él, de repente recuerda los problemas que hubo entre ustedes dos en el pensamiento. Pero en su decisión de él, lo que veo es que quiere ayudar, que quiere apoyar, que quiere proteger. Él es un hombre muy protector, es un hombre celoso, es un hombre que primero se acercaría como una amistad, pero es una amistad que realmente te quiere, ¿me entiendes? Que todavía siente amor, que todavía es una amistad que se acerca a ti como amigo, pero él viene con el sentimiento de darte tranquilidad, de darte calma, ¿me entiendes? Él estaría pendiente. Lo otro es que aparte de él, se interesan otras personas, mi corazón bella. Y tú tendrías que decidir, Otra persona. no, a ti. A ti se te presentan otras personas. Que a ti se te presentarían otras oportunidades que están por debajo de él. Porque él está muy bien económicamente, te digo, ¿eh? No pierdas esa oportunidad. Si él aparece como amigo, tenlo como amigo. No sería conveniente que lo pierdas. Es un buen hombre, ¿entiendes? Él primero se estaría, porque él ya no es el mismo hombre de antes. Él viene, pero ya un poco receloso, viene acá. Él ya viene decidido, pero ya como amigo, pero un amigo que siente amor. ¿Entiendes? Un amigo que siente amor. ¿Cómo cuándo crees tú que él vuelva? Mira, yo le calculo por decir unos 3 a 4 meses. En 3 o 4 meses todavía no. Más o menos para diciembre. Noviembre, diciembre, porque estos primeros meses, 3 o 4 meses, veo ¿Para mucho. cuándo me dices? Como unos 4 meses, ¿sabes por qué? Porque los 3 primeros y 4 meses veo problemas y veo distanciamiento, ¿me entiendes? Hasta septiembre no veo la comunicación. La comunicación la veo de aquí a noviembre, ¿me entiendes? Las oportunidades. Ahora, otra cosa que me preocupa, mi diálisis, como tú ya sabes, es mi salud. Y Sí. tú sabes que yo estoy en diálisis. No Claro. sé si eso va a afectar la relación entre él y yo. A ver, vamos a ver. Mira, de que tú tengas diálisis, acá me habla de que acá me sale como que apoyo familiar hay, ¿ya? Hay un problema respiratorio, un problema con la parte del corazón. No, el diálisis no, porque él viene a ayudarte, a apoyarte, ¿me entiendes? Él no viene a crearte problemas. O sea, tu enfermedad no sería un problema para él contigo, ¿me entiendes? Porque él viene con ganas de protegerte, con ganas de apoyarte, con ganas de dar salud, solucionar problemas. ¿Me entiendes? Bueno, porque yo estaba un poco así con temor, porque a veces hay hombres que no les gustan las mujeres enfermas. No, al contrario, él viene con a cuidarte como si fuera su bebé, que no le pase nada. Mira, la gente aprende. Este no es un hombre que recién te conoce, es un hombre que ya. Entonces, ¿tú crees que de aquí a noviembre? Ajá, noviembre, este viene con amor. Es un hombre que ha sufrido y que viene a superar los problemas de amor. Lo que tiene que ver es que acá hay que cuidar la salud, hay que protegerse, pero él viene con amor. Él ya vivió Sea, muchas, voy con ideas. que él ya vivió muchos problemas de amor, ¿me entiendes?
y él viene a ser feliz, a dar amor, él viene a protegerte, él viene a cuidarte. Mira cómo es Dios, mira, estás enferma, en medio de todo estás saliendo adelante, él viene a protegerte, mi vida, ¿entiendes? A cuidarte. No tengo que tener temor. No, no tienes por qué tener temor ni nada, porque no, acá es, tú eres una mujer muy intuitiva y no quieres creer a lo que está pasando. Te cuesta creer que es. No, hay hombres que cuando ven a una mujer que está mal, o está enferma, o necesita el apoyo, siempre los hombres cuando son protectores, quieren proteger a una mujer cuando la persona está débil. No solamente porque esté enferma, sino alguna otra cosa, siempre los hombres les gusta proteger. Entonces, ahí en tu caso, tienes la bendición. Agradece a Dios que tienes esa bendición, que aparece un hombre que acepta tu vida a protegerte, a apoyarte, a cuidarte, a darte amor. ¿Esa persona con la que yo me voy a quedar o va a ser otra persona? Ah, esa es una buena pregunta. Mira, tú con esta persona vas a superar todo lo malo, lo que has vivido, tus momentos difíciles, ¿no? Del tratamiento. Porque tú eres una mujer de carácter bastante fuerte. ¿Ya? Y con él vas a recuperar todas tus energías. Tienes un carácter bastante fuerte, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces... como escorpiana que son, pues sí, sí, tú vas a hablarle con sinceridad a él. Entonces, mira, vas a ser sincera, tú eres una dominante, terrible, y con él te vas a quedar... Él viene a tu vida para enseñar. Él me dice de qué paciencia, de que... ¿Para qué viene mi vida, dicen? Nosotros todos venimos con una misión, de enseñar y aprender. Y tú vas a con él vas a aprender y te va a enseñar que no todo es como uno piensa, que no todo es como uno cree. Entonces, que la vida tiene una razón, un porqué, ¿entiendes? Entonces, eso, y vas a hablar... Él te va a hablar con sinceridad, ¿me entiendes? Y la pregunta tuya es si con él te ibas a quedar. Y yo te hablo de que la protección divina... ¿Qué se me hace, mi hija, que él no está querido a nadie? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué se me hace que él nunca ha querido a nadie? No sabe lo que es amor realmente. A mí se me hace de que él sí ha querido. Lo que pasa es que él es un buen consejero y no ha sabido aconsejar bien. Y lamentablemente, él es un hombre muy bueno, de muy buenos sentimientos. Las personas que las parejas que él ha elegido, le ha tocado mujeres de carácter fuerte y bien fregadas y jodidas. Eso. Porque este hombre ha querido hasta... ella no la quiere a esa persona porque él está... No. Porque acá habla de celo, le crea muchos problemas. Aparte, acá veo como que hay entre la rivalidad, la competencia, muchos celos. A esta persona tiene muchas dudas, con ella aprendió, llegó su momento y me dice que ya no es el momento para ellos. O sea, que en cualquier momento esa relación, si está en un 50% y ya en caída, en cualquier momento acaba. Que fue su momento y ya fue. Hay una mala comunicación, no esto. De que la amaba, no, porque esa relación se ha ido desgastando. Hubo más pasión, más carne en su momento. ¿No? Tolerancia, más que todo. Antes había pasión, ¿no? Sí, antes había pasión, tolerancia y paciencia, pero han tenido sus inconvenientes. Ahora, tú me preguntabas hace rato, unos minutos, si con él te quedabas. Entonces yo veo que con él va a ser muy bueno, porque él es un hombre que viene con muchas bendiciones para ti, viene con el amor. A proteger, él viene con el amor para protegerte, para ayudarte a ti en tu salud, tu familia, con tu familia. Acá hay una mujer que te apoya, otra mujer más. Entonces, acá yo veo que hay mucho cuidado, con mucho tacto, ¿no? No veo que te quedes con él, ¿no? Porque todavía acá te vienen otras opciones. Entonces, a ver, te quedas con él acá al final. No, con él no te quedas. Entonces, ¿tú crees que no es con él que lo voy a quedar? No. A ver, vamos a ver por qué. Acá me hace que tienes que tener mucho cuidado. O sea que él viene como a solucionarte, porque yo no te veo tampoco enamorada de él. Te veo ilusionada, ¿ya?
al inicio muy bien, ya, mucha paciencia, como que nos guían las entidades, Dios te lo manda, ¿no es cierto? Ya, para resolver tus cosas, lo que tú necesitas, ya, en el trayecto. Pero después, ¿por qué no se da? A ver, ¿por qué no se? ¿Por qué no? Las cosas florecen, pero se corta. ¿Por qué se corta? Se corta porque acá falta tolerancia y paciencia. Falta la parte, se corta por eso. Pero mira, no todo se puede cortar. Yo te estoy avisando lo que va a suceder. Entonces lo que tú tienes que buscar es buscar que haya comunicación, paciencia, tolerancia. Una relación no solamente es carne, no solamente es amor. O sea que hay es un complemento. ¿No? No, lo que pasa es que lo que a ustedes les va a faltar para que no se corte la relación, estoy avisando, estoy dando el secreto de la relación de ustedes dos, para que siga, para que continúe, es que conversen mucho, que tengan paciencia. ¿Cómo puedes comprender? Si el amor ya inicia, y el amor ya hay, pero tiene que ser de dos, ¿no es cierto? Y cuando hay amor de dos, entonces hay que conversar bastante para poder entender y poder comprender. Y cuando tú comprendes, toleras y entiendes y ya no hay corte, ¿me entiendes? Porque toda, cualquier inconveniente, cualquier problema, cualquier duda, se habla, se conversa y se soluciona, ¿me entiendes? Pero para eso hay que saber escuchar. Sí, yo creo que yo soy bien. Bastante tolerante. Sí. Tú eres tolerante, pero eres renegón. Tienes un carácter bastante fuerte. Y te falta paciencia. Y a él es una persona que, como tú tienes, me parece que tú tienes más carácter que él. Entonces, él es más nostálgico y él también tiene su carácter también, porque él también tiene su carácter. Pero él va a buscar la manera, mira, y él va a tener, hasta él te va a tener más paciencia, pero la fregada eres tú. Hasta él te va a aconsejar, pero a ti no te gusta escuchar. A ti te gusta hacer lo que te da la gana. Eso, Maris, a ti te gusta hacer lo que te da la gana. No, pues. A veces, Miriam, si no todo el tiempo. Me parece que sí. Miriam, si tiene. Dime. Entonces yo. Entonces voy a tener la oportunidad de quedarme con él si yo quiero. Si tú quieres y le tienes paciencia y le tienes, lo comprendes y lo entiendes, obviamente que tu relación sigue, mi vida. Tu relación sigue. Sé justa con él, ¿entiendes? Sé justa, actúa con serenidad, conversa los detalles, las canciones bonitas, baila con él. Expande tus sentimientos. No todo es dinero. Acá me dice que el dinero va a haber un montón, ¿no? Y va a fluir, ¿no? Entonces, ¿tú crees que nosotros seamos compatibles? Ustedes son compatibles porque habla de la dulzura. Tienen el momento de la dulzura y la paciencia. Y hay una alegría muy buena que uno levanta a la otra persona. Habla de cooperación y apoyo. Bueno, mi amor, tengo que llamar y que Dios te bendiga. Besitos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto, mi vida? Elisa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué signo eres? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde? Yulisa, ¿de dónde me llamas? No escucho bien, ¿cómo? ¡Ah, del Rima! ¡Ay, somos vecinas, mi vida! ¿Cuál es tu pregunta? Y a la fecha me parece como que me tuviera el polio, yo no sé qué quiere decir. No, Yulisa, vamos a ver, ¿sabes? ¿Cuál es la pregunta que tú quieres saber exactamente? Sí, de acá, con el tiempo, voy a estar tranquila yo. ¿Por tu familia? ¿Por los problemas que has tenido? Sí, sí. Ah, vamos a ver. Mira, Yulisa, dice que no cometas de los errores del pasado. Trata de, o sea, no te saltes, por cualquier cosa que pasa, trata de controlar tu carácter, ¿entiendes? Sí. Porque tú tienes tu carácter,
quieres, te tratas de recapacitar, pero después te explota con mucha facilidad, ¿entiendes? Y lo peor que después de eso está toda cardíaca, que te duele en la parte de acá, y cuida tu parte respiratoria, mi corazón, porque trata de controlar y no pelear, no disfrutas, mi vida. Hazte baño con Marco, unos 8 baños, y ¿sabes qué? Reza al Señor de la Misericordia o al Señor de la Justicia. Pon el Señor de la Justicia en la puerta para que ya calme los problemas. Si ves un lugar donde paran discutiendo de tu casa, ponlo atrás de la puerta o en el lugar que más discutes, ¿me entiendes? ¿Ya? Va a bajar en un 50% los problemas, sobre todo con una mujer de cabello claro, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, lo escucho. Sobre todo con una mujer de cabello claro. No te metas en los problemas de ellos, mi corazón. El hombre que tiene es un hombre muy inquieto y como que trae este discordio. ¿Sí? Habla más fuerte, Yulisa, que no te escucho bien. ¿A mí me? ¿Sí? Ay, día viernes. Ay, mira qué bonito. Que recen al Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia la sea tal vez muy milagroso. Es bueno para todas las ánimas benditas y aquellas personas que desean su milagro también. La coronilla del Señor de la Misericordia la sea también. A ver, vamos a ver si el día viernes la misa va a salir bonita, ¿no? Sí, así es. Mira. Ay. A ver, uy, hay una tendencia que hay problemas con esta mujer, tienes que controlarte para que baje, ¿ya? Sí, mira, tú vas a estar con la defensiva, la otra mujer va a estar a la defensiva, pero en medio de todo van a evitar discutir, ¿ya? Van a discutir el entorno, ay, madrecita. Mira, lo malo que ustedes discuten y el entorno tampoco me ayuda, ¿no? La misita puede salir en un 70 o 80% buena, pero yo te diría que mejor para evitar los problemas sería bueno que en el ambiente donde va a ser la misa y tú, ¿ya? Y pon los nombres de las personas que tienen ese problema, ¿no? En un papel y agarra el marco y ponle leche en polvo y lo quemas. Y tú te vas a bañar con marco con leche, ¿ok? Para que se tranquilice y pon vela blanca con el nombre tuyo y de todas las personas. Con un poquito de leche y alrededor ponle marco. Vas a ver cómo las cosas te van a tranquilizar. Ay. Ay, mira. Tu abuelita, mira, el cuerpo muere, pero el alma no. Ella todavía está presente. ¿Ella murió del corazón? Sí, porque la siento su corazón. Mira, ella todavía está presente. Es como que tiene un compromiso con tu paz. El cuerpo está muerto, pero el alma no. Entonces me habla de que... Uy, tu abuelita era bien intuitiva, ¿no? Sí. Ella está en tu casa, está en la casa. Está en la casa. No le gusta lo que está pasando. Oye, la menciona mucho. Mira, póngale velita. Mira, al final, dile a tu abuelita, ¿ya? Rézale el Señor de la Misericordia, el Salmo 59, ¿ya? La coronilla del Señor de la Misericordia lo buscas en Google, mi corazón, ¿ya? A las 3 de la tarde. Y le vas a poner sus velitas blancas con vela azul. Y vas a pedirle, por favor, a tu abuelita que tranquilice a todos. Porque ella te va a dar la paz. De todos, para que todos estén en paz. Ella va a hacerlo, te lo digo. Blanca y azul, mi vida. Ya, si puedes, mañana mismo, ahora, o que sea blanca, o que sea de apagón, no importa. Ponle el nombre de tu abuela y pídele con fe. Que interceda y al Señor de la Misericordia, dile, al Señor de Misericordia a las 3 de la tarde. Y al Salmo 59 reza, para que todo se tranquilice y entre en paz.
te lo pida tu abuela, quien te sea, que Dios todo poderoso. Pásame cómo lo valora. Porque ella es la que va a conseguir. Ella va a lograr, porque hay mucho problema ahí. Tu abuela es una ciudadana mujer muy intuitiva. Y acá hay un problema a nivel familiar, no solamente contigo. Es bastante fuerte. Y tú también eres una conflictiva, una guerrera. Entonces, mi corazón, hay mucho problema ahí. Ahí en esa casa tienen que... Mira, agua bendita, ¿ya? De 3 o 5 iglesias, si es posible, ¿ok? Y lo vas a mezclar con un poquito de leche, ¿ya? Y a todas las esquinas en el nombre de Dios, ¿ya? Para ir ya, y hay que bajar eso, porque está muy fuerte la tensión. Y si tienes la foto de toda tu familia ahí, le echas ahí para que ya descansen, ya te tranquilo, no, pero no mueras, sino para que ya, paz, paz, Dios mío, dame paz, Dios mío, tú eres más fuerte que todo, paz, tranquilidad, paz, en el nombre de Dios todo poderoso, ya no hay pleito, no hay disgusto, todo sea paz, que todo lo malo se vaya, que todos los problemas se acaben a nivel familiar, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Aunque sea mental, pero lo dices, en el nombre de Dios, por la sangre de Cristo, tú que nos limpiaste, nos curaste y nos ayudaste del pecado inmortal, del pecado original, tú me vas a, con tu sangre vas a curar esta casa de tantos problemas, de tantas dificultades, que venga la paz en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de la divina, por la divina divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vas a ver cómo encuentra la paz. Haz hijita. Sí, pero pide la paz, hay que conceptuarme, mira. Yo no te digo que ponga la segunda mejilla, simplemente que eches agua bendita. Y si no le puedes echar a ellas, agarras un cortito, ¿no? Y le eches agua bendita en el nombre de Dios para que se tranquilice, porque es una cosa muy fuerte. Pero creo que hay una tendencia a pelear, la cosa está muy fuerte. Y no solamente, la casa está que se carga tanta energía negativa que hay una tendencia a perder que a mejorar. Sí, hay una baja muy fuerte. A ti qué te importa, tú solamente limpia tu casa y pide la paz y reza a la colonia del Señor de la misericordia. Sí, y pide a San Espíritu para que haya la paz y que ya corte todo ese mal que hay, ¿entiendes? Porque tiene que ser, hay más salidas que entradas. Y así la casa mejor, ella no tiene por qué envidiar, pero al menos que tu abuelita interceda para que haya paz. El envidia siempre hay en todas partes, en familia, en todas ciudades, sabré yo. Cada día veo casos diferentes, muy seguido en mi corazón. ¿Y está presente con mi casa? Sí, ella está en la casa, mi vida. Ella está en la casa, en triángulo, ponle velita, vas a ver cómo todo va a mejorar. Pídele con fe, vas a ver. No hay nada mejor como los guías que nos ayudan a nosotros a que todo vaya mucho mejor. Cuídate bastante, mi vida. Un poco vas a ver. Ya, seguimos. Entonces, comenzamos con Leo. Leo para el mes de junio de 2014, en el amor. Leo, uy, tú vas a resurgir, Leo, en el amor. Estás pensando en el pasado, pero también recuerdas y como que quieres iniciar algo en el amor, pero tienes que conversar. Mami, Leo, ¿qué pasa, Leo? El amor, pero tienes que hablar. Ahorita yo no te veo pareja. Estás en un esto de que quieres tener pareja, que quieres iniciar algo, pero tienes que hacer muchos cambios con mi vida. Evoluciona un poquito más, tienes que madurar un poquito más, porque tienes que decidir, tienes que ver y mucho falta. No te aloques, mi vida, mi corazón. En lo que tiene que ver con lo económico para Leo, ¿ya? Uy, Leo, yo te veo más preocupado en que quiere tu paz, tu tranquilidad, estás como a la aventura. Mira bien la parte de la finanza, eso me preocupa. Estás ahí como cansado. Piensa bien lo que estás haciendo en las inversiones que estás haciendo, los gastos que estás haciendo, ¿ya? No tomes las cosas muy a la ligera, ¿ya? Porque después puede haber un problema económico, ¿ya? En el trabajo, mi Leo. Leo, yo te veo que en el trabajo te desarrollas muy bien, aunque la paga no es lo que tú quieres, pero sí te desarrollas muy bien, te veo muy bien. Pero cuidado, hay problemas con una persona.
hombres, el jefe podría ser. El jefe, y trata de no tener problemas con él, algún papel, algún documento, revísalo bien para que no tengas problemas en el trabajo, ¿ok? En la parte de la salud para Leo del mes de julio de 2014, yo te veo una tendencia a dolores de cintura, columna. Ya Leo, entonces me dice que no te veo, un momentito, termino la parte espiritual y contesto la llamada, por favor, un momentito. Entonces Leo, no eres bueno para los negocios, pero sí te veo, cuídate la cintura, ya, en la parte de las partes genitales hay una cierta inflamación, ya, ese lado de ahí. Me dice la parte espiritual que no, que controles, no actúes a la defensiva, que todo lo que tú quieras lo vas a conseguir. Tú eres una persona muy apegada a Dios, te veo triunfos en ese lado. Pero cuidado con la salud, la cintura, corazón. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Aló? Socorro. Socorro, dime, ¿de dónde me llama mi vida? Ay, dime Socorro, ¿cuál es tu pregunta? ¿De qué, y de qué signo eres? Virgo. ¿Y cuál es tu pregunta, mi vida? No, mi amor, no te me deprimas, porque mira, lo que ayuda bastante a tener una buena salud, sobre todo cuando nos sentimos así, hay que poner musiquita, recordarnos cosas bonitas, salir a la calle, por más deprimido que estemos, por más decaído, por más bajo de moral, hay que levantarnos. Tú sabes que la casa enferma, ¿no es cierto? Y entonces tienes que buscar con quién salir, alguien con quién salir. Al menos aunque sea tu solita, pero sal. Al menos. Y si no puedes, usted tiene que estar con alguien, una sobrina, una nieta, o la hija, alguien, pero oh, ¿para qué esto? Mira, vamos a ver cómo está tu salud, ¿ya? Mira. Oh, sí, tiene razón. Estás con los ánimos decaídos porque te duele todo el cuerpo, mi corazón bello, ¿no? Tienes un malestar que te duele el cuerpo, la cintura, ¿no? No, pero aparte te dio malestar de cuerpo y la parte respiratoria está afectando. El riñón no tanto, veo la parte respiratoria, la cintura, ¿ya? Pero en un 50%. No es un dolor tan fuerte ni tan intenso, pero hay que cuidarlo, ¿entiendes? Ese lado de ahí. La cintura para abajo, no tienes así como que un problemas renales, ¿me entiendes? Como que estuvieras inflamada, ¿me entiendes? Ya, ese lado de ahí. Y acá te veo como, espérate, acá tú como te controlas mucho. Ah, tienes dolor bastante fuerte. Tu estómago, también te veo complicaciones con el estómago. Y la cintura. La cintura, el estómago, la columna, la espalda, hay un dolor bastante intenso. Que no te, eso es como que te baja la moral, a veces te gana hasta renegar, ¿no? Sí. No, más que todo es por el dolor, ¿me entiendes? Por el dolor. Mamita, ¿te podrías bañar con Marcos? Hacer un bañito con Marcos y flores amarillas y eso, hacerlo hervir con agua bendita y leche. Y a la hora que ya se enfríe, lo cuelas todo y le echas un poquito de vinagre. ¿Sí, mi vida? Sí, durante, hace 3 baños. Para, ¿y sabes qué? Y le vas a echar 3 cabezas de ajo, 3 limones y 3 naranjas, porque tú necesitas recuperar tus energías. ¿Ya? Y necesitas este tipo de baño para eso. Y si podías tomar leche, y le vas a echar vinagre, no te olvides, ¿ah? Vas a tomar tu lechecita con miel de abeja, aunque sea con un poquito de miel de abeja. No te siento como que tú que fueras diabética, pero sí. ¿Ah? Sí, pero tu glucosa no te veo así, está como controlado. Está controlado, no te veo alto, está así en su estado, por decir, normal. No está elevado, ¿me entiendes? O sea, aunque sea un poquito de miel de abeja, un poquito nada más, una ñisquita, porque tú no, como diabética no puedes mucho, pero sí una ñisquita tu leche, solamente como para... ahí está, pues mira, ve, el stevia. El stevia con leche, porque este es un dulce natural, ¿no es cierto? El stevia con leche te va a ayudar para que te endulces un poquito, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso te va a ayudar.
Porque tu glucosa, mira, tu glucosa es más, se mantiene baja, más como que puede bajar que puede subir, ¿no? Sí, sí. Hay una tendencia a bajar que a subir. Eso me preocupa más porque puede ser lo otro. O sea, entonces ahí, entonces ese lado de ahí. Entonces, ese, y aparte que tienes la hemoglobina también un poco baja, ¿ah? Sí, tienes que cuidarte ese lado de ahí. ¿No te ha dicho el doctor que tomes vitaminas? Tienes que hablar con tu endocrino. Sí, ya. Y de ahí va a haber una pequeña mejora, ¿ya? Pero tienes que cuidarte la parte respiratoria, mi corazón y la garganta. Porque aparece, como estás débil y ha habido una baja, ¿no? Entonces estás propensa a que tienes que estar pendiente. O sea, tu salud tiene que estar, no te puedes descuidar, ¿ah? No lo descuides, mi vida, porque te veo chequeo médico. Tienes que hacerte. Sí, viene, veo pequeñas complicaciones, pero tienes... No, una diabética no puede descuidarse, mi vida. Después vienen más complicaciones. Y las enfermedades se vuelven crónicas, mi corazón. Oh, mi amor. Ay, ese dolor es bien fuerte, mi vida. Ay, yo también estoy en esas cosas. Pero ¿sabes qué, mi vida? Mira, ve. Hay que fortalecer el alma y el corazón. Hay que rezarle las ánimas benditas y al Señor de la Misericordia. Hoy día estoy haciendo que la gente se acuerde. Y por aquí, ya que tienes el internet de la mano, por favor, reza la coronilla del Señor de la Misericordia. Pídele la gracia. La gracia, pídele tu salud. Que si haga el milagro de que te puedas mejorar, mi vida. Yo tengo acá la oración de la misericordia. De la coronilla de la misericordia. Esa se reza a las 3 de la tarde. Y se reza como un rosario. Mira, te lo voy a acá decir. Te reza primero un Padre Nuestro, una Ave María, un credo. Y como tengo el video, lo vas a escuchar, ¿me entiendes? Y de ahí vas a decir, agarras tu rosario y 10 veces dice, por ejemplo, el rosario, hay 10 para decir la Ave María, ¿no? Se dice, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre y alma y divinidad del tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los del mundo entero. Eso se dice 10 veces. En la siguiente, que está solita, en las cuentas del Ave María, donde dice hay una sola, se dice, por ejemplo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Entiendes? Después hay otras, hay como 5 o 10 que se repiten, ¿no es cierto? Cuentas, ¿no es cierto? Esa vas a repetir, el Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre y alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestro pecado y del mundo entero. En la cuenta que está una solita, ahí vas a decir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros del mundo entero. Al finalizar todas las cuentitas, ¿no? La de 10 y la de 1, vas a decir, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, 3 veces. Eso lo vas a rezar a las 3 de la tarde. Es la coronilla de la divina misericordia. Y la gracia que le vas a pedir, mira, mi amor, vas a rezarle con fe. Vas a ver, pídele milagro y vas a ver cómo te va a hacer. Pídele con fe a las 3 de la tarde. En el trayecto de las 3 de la tarde, que es la hora que murió Dios Jesucristo, que nos murió crucificado, ese lo vas a rezar y vas a ver cómo te va a ayudar. Hazlo, mi vida. Que Dios te bendiga, mi vida. Gracias. Sigamos. Entonces estábamos hablando de la parte espiritual de Leo. Leo, a pesar de la defensiva, te veo triunfo. Seguimos. Entonces, Virgo. Virgo para el mes de julio de 2014. Virgo en el amor. Uy, te veo ausencia. ¿Qué pasa, Virgo? Tú tienes como que te vas a ir, como que te vas a ir. Tienes que decidir entre el amor y el pasado y el presente. Y te vienen otros oportunidades y tú te vas a alejar de la pareja. Sobre todo con la que andas saliendo últimamente.
y tienes malos recuerdos del pasado. ¿Y qué pasa, Bilbo? No te dejes guiar por los chismes. Cuidado con los chismes, con los enredos. Mira, observa y calla, Bilbo. En la parte de los negocios, los trabajos, te veo integración, que quiere decir que vas a, lo que vas a recibir lo vas a compartir. Pero también hay momentos en que también vas a compartir y también te vas a alejar de ciertas personas. Entonces, piensa bien con quién vas a compartir, porque a veces tú compartes con aquellos que a veces ni te dan nada, ni los que te ayudan y te apoyan, ni te acuerdas. Entonces, Virgo, piensa bien lo que vas a hacer. En lo que tiene que ver con el trabajo para Virgo, yo te veo que vas a ver documentos y papeles nuevos, de nuevas oportunidades. Tú, Virgo, tú puedes trabajar como negociante. A ti te ayuda bastante estas cosas, Virgo. Entonces yo te veo toda la palanca, la intuición, como para poder hacer las dos cosas a la vez. No pierdas las oportunidades, Virgo. En la salud, Virgo, para julio, controla tu carácter. Tú eres una persona muy fiel. Mira, lo malo ya pasó. Este es un mes que tienes que saber aprovechar. Que vienen cosas, los frutos, ¿entiendes? Lo peor ya pasó y te vienen triunfos. Las épocas bajas, de más, la economía baja, eso pasó, pertenece al pasado. El lado espiritual para Virgo me dice que te hagas un baño. Hazte tu baño con Marco. Cuidado con la traición y el engaño. Marco leche, ¿ya? Cuidado, porque hay mucha energía negativa a tu lado. Tenemos una llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Ay, entonces, como decía, tú tienes que hacerte un baño, porque hay mucha gente, mucha envidia. La envidia hay en todas partes. Como cuando antes conversaba con Yulisa, hasta en la familia hay envidia, en los trabajos y en los negocios. A veces no es bueno decir las buenas y las malas, pero hay que salir adelante. Hazte un baño. Y si tú quieres comunicarte con ella, es evidente, ya sabes. Entonces me ubicas a los teléfonos 511-382-8279 o al WhatsApp Perú 51-95-37-98036. ¿Llamada? Buenas noches. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, José Luis, ¿de dónde nos llamas? De Chorrillos, José Luis. ¿Cuál es tu pregunta? Ay, qué bonita pregunta. Vamos a ver cómo te va a ir en el amor, José Luis. José Luis, me dice que tú andas muy amargo. Te tienes que controlar tu carácter, tu energía. ¿Tú estás preocupado por el amor o por el dinero? Pues te digo que me preguntas por el amor, pero yo veo que estás más preocupado por la parte económica. Vas a recibir el dinero, lo vas a recibir, pero te va a costar tu disgusto, ¿ya? Entonces el entusiasmo, o sea, la parte pasional me dice que, bueno, con el dinero complaces al amor. Entonces acá me dice que tienes que actuar con mucha sabiduría, ver las cosas. ¿Sabes qué? Parece que con el amor no te ha ido muy bien, mi querido José Luis. Porque acá veo como que necesitas claridad, luz, para que las cosas se den como tú quieres, ¿entiendes? Entonces tú quieres a alguien de respeto, alguien que te dé paz, alguien que te dé tranquilidad, alguien que te dé armonía, ¿entiendes? Entonces no seas tan acelerado, que trates de conversar, tratar a la persona bien, tratarla, conocerla, sonreír, conversar, ¿no? Conversa bastante con esta persona, porque a veces las cosas no te han ido muy bien, ¿no? Entonces, tú veo que acá eres de complacer, ¿no? Y en este momento, yo diría que en este momento, si tú quieres tener una relación amorosa, no seas tan suelto, ¿entiendes? No te comprometas, no pongas la obligación todavía, porque no es el momento, porque de repente tú te comprometes. Ya que hay una obligación que tienes que ya con una casa, un gasto que hacer, ¿no? Entonces, me dice que tienes que, en este momento, no debes organizar tu tiempo, tu casa, y no cometas los mismos errores de antes. Porque parece como que no te fue muy bien, ¿entiendes? ¿No?
y como que te dieron la espalda, tú ayudaste mucho, te protegiste demasiado, y cuando tuviste mal, todo te dieron la espalda. Entonces me dice que eso ya es una etapa que tienes y ya pasó, pero las personas estas como que te exigen, ¿ya? Y tú has y como que te hacen problemas, veo como que te exigen bastante, ¿ya? Lo veo una mujer muy conflictiva, ¿no? Alguien de la familia acá como que hace muchos problemas, veo muchas lágrimas de una mujer joven, pero muy de carácter muy fuerte. Sales tú con los detalles, ¿ya? Para florecer, pero hay una tendencia a cortar, o sea, es una relación que es más lo que se va a dar que lo que se recibe. Hay una mucha tendencia a pelear, a discutir, a que haya corte y que haya ruptura. En este momento yo diría, hazte baño con leche, con marco, hay mucho sacrificio, ¿me entiendes? Y tú como que te controlas y te aguantas mucho. Te vienen épocas mejores, ¿ya? Pero lamentablemente son las personas con las que tú eliges. Te digo una cosa, no te voy a sorprender, mi amor. Parece que las que tú eliges no son adecuadas, son personas que son del momento, ¿me entiendes? Y entonces no son las adecuadas. Y cuidado, porque te salen problemas de la parte legal por papeles, de hijo, da un disgusto y que tienes que dividir. No sé, como si hubieras tenido una relación con una pareja, no sé, con una esto, y que te ha causado muchos problemas, ¿me entiendes? Entonces esto, de aquí, de julio en adelante, veo cambios, pero que tienes que aclarar ciertas cosas. Si vas a volver, vas a retomar, tienes que aclarar, pero sobre todo tienes que ver bien y poner en una balanza qué es lo mejor para ti, qué es lo que te mereces tú, ¿me entiendes? No complicarte la vida con gente tan problemática, ¿entiendes? Porque lo único que te van a causar son lágrimas. Entonces decide, tuviste un pasado que no fue muy bueno, ¿no? Y que todavía no se sabe si continúas. Y te veo otra relación nueva que te viene, que tienes que ver bien, ¿entiendes? Tú tienes una tendencia a regresar al pasado, pero el pasado es una persona, no te la sugiero que vuelvas, ¿me entiendes? Y la que viene tienes que ver bien para que no cometas los mismos errores de antes. Pero el pasado tajantemente, no lo tomes a mal, pero muchos problemas te trae. ¿Me entiendes? Ya. ¿Cuál es tu otra pregunta, mi corazón? La salud. Hay una tendencia, dolores de cintura, dolores de estómago, ¿ya? La parte respiratoria y lo que tiene que ver con el corazón. Hay pequeñas palpitaciones y la parte de te alteras con mucha facilidad, ¿entiendes? Tienes que controlar tu carácter porque no te dejan estar en paz con todos los problemas que están pasando y que van a suscitarte, ¿no? Hay una tendencia a eso, ¿no? Y como que vas a estar en cama, todo eso. Pero yo te estoy avisando, entonces como te estoy avisando, el futuro se puede cambiar, ¿me entiendes? O sea, no exactamente va a suceder todo lo que estoy diciendo, porque para eso te estoy advirtiendo, para que no suceda. Entonces, no esperes a que todas las cosas malas que te he dicho se cumplan, pues, sino te estoy avisando, entonces tú tienes la opción de cambiar tu destino y cambiarlo para bien. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, ahí. Entonces, en la parte respiratoria. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, tienes un protector muy bueno. Dios, a pesar de todos los problemas de dificultad que te presenta, siempre está a ti, ¿entiendes? Tú eres una persona que recapacitas y reconsideras. Y a pesar de todo eso, y todas esas ausencias, y problemas estomacales, y conflictos que a veces te dejan y te hacen sentir mal y te quedas en cama, como quien dice, entonces tú a pesar de eso sales adelante. Lo que sí, acá hay una mujer en casa que es muy intuitiva. Creo que tu mamá es como la cabeza, ¿no? No veo acá la figura paterna, solamente veo a tu mamá. La que decide, ¿no? Sí, ella es la que veo más la figura de ella, bien dominante, bien posesiva, una mujer muy fuerte, ¿no? Es la de ella, la que está pendiente de todo, ¿no? Ahí se la quedó ahí. Ahí.
Bueno, mi corazón, voy a seguir con los horóscopos y bendiciones, que te vaya bien. Ok. Entonces, seguimos con Libra. Libra, julio 2014, en lo que tiene que ver con el amor, Libra. Libra, tú tienes que decidir, mira, tienes que decidir. Acá te veo que tienes que comunicarte y te veo poder, te ves el poder y el amor. Y sobre todo ya la contra, que, o sea, que la gente no te dé complicaciones, ¿no? Pero tienes que decidir entre el pasado y el presente. Y sobre todo, alguien que te proteja, yo veo, y veo uno nuevo que aparece en tu vida. Y tú ya sabes del pasado quién te interesa en ti, ¿ya? Y en el presente también. Pero vienen nuevos amores. Entonces, tienes que ver y decidir cuál es el que más te conviene en tu vida. ¿Ok? En la parte económica o los negocios te veo, mira, no te veo muy preocupada por el dinero, lo que te veo más preocupada es que te veo oportunidades con el amor, pretendientes que están interesados en ti, o puedes hacer un negocio, unirte con otra persona para algo que tenías pensado en el pasado y podrías completarlo, ¿me entiendes? Ya sea en sociedad y puedes ir de acuerdo, ¿me entiendes? Me parece que algo que querías hacer hace mucho tiempo y lo puedes hacer en el mes de julio, organizarte. En lo que tiene que ver con trabajo para Libra, mira, te veo nuevas opciones, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades, ¿ya? Pero sobre todo, mi amor, acá, tú eres una persona que tienes todo para hacer, tú eres multifacética, ¿ya? Y tienes oportunidades, no te van a faltar, así que tienes que decidir ese lado de ahí. Un momentito y si continuamos con él. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Ay, mi amor, ¿me puedes repetir que no te escucho bien? Soy María de Corrillo. Ah, María. María de Corrillo. ¿De qué signo eres, María? Escorpio. ¿En qué te puedo ayudar? Dime tu pregunta, por favor. Ya. En salud y en amor. Perfecto. Ya, María, no te preocupes, vamos a ver. A ver, María, vamos a ver en la salud. María, yo te veo protección y miren lo que tiene que ver con la salud. Aquí, mira, veo pequeñas complicaciones. Los nervios, en la columna, mira, como que estás inflamadita, ¿ya? Ahí veo pequeñas complicaciones, pero mira, no hay nada grave. Dios acá te protege bastante, ¿ya? Lo que tú tienes que controlar es tu carácter y los impulsos. Es parte de eso. Tú eres una mujer muy coqueta, muy agradable, ¿ya? Pero tienes que controlar ese lado. El riñón está un poquito inflamado, ¿ya? Pero acá habla de que tienes que controlar tu carácter, que tienes un carácter muy fuerte. Controlar la parte respiratoria, mi amor. Fíjate bien en la parte de allá. Y no pelees, no reniegues, ¿ya? Y la garganta, las amígdalas, por favor, ¿eh? La hemoglobina está baja, cuida tu alimentación en lo que tiene que ver con la salud, ¿entiendes? En lo que tiene que ver con el amor, vamos a ver, en el amor te veo como desesperada, nerviosa, que quieres que las cosas se vayan dando. Mira, estás como desesperada, descontenta con la pareja, ¿ya? Como que la relación se enfrió un poco, como que la relación se enfrió un poco. Entonces, ¿qué te digo? La relación se enfrió un poco y tienes que aclarar las cosas a nivel, porque esto está afectando a la parte familiar, ¿me entiendes? Entonces tienes que hacer innovaciones y cambios que todavía no se han dado. Tú estás preocupada por el amor, pero más te veo preocupada por la parte material. Entonces, de alguna manera esto influye en tu relación, ¿me entiendes? Entonces, eso, y si hay un distanciamiento, es por la familia que está interviniendo. Tú como que te callas y no dices las cosas, hay una ausencia. Entonces deberías de conversar, pero tienes, no peleando, sino en buenos términos. ¿Entiendes? Así. Entonces, muy buenas noches y continúo terminando con Libra. Libra, en la parte de lo que es trabajo, te veo muchas oportunidades. En la parte de la salud, ay, Libra, mira qué bonito. Acá te veo un poquito inflamada los riñones, pero sin embargo te tienes que cuidar, tu lado, muy intuitiva tú, y te veo a la protección divina. Hasta a pesar de cualquier problema que tuvieras o percance,
tú te veo que te vas a cuidar más tu apariencia personal, ¿ya? Para acabar con Libra de julio 2014 en las predicciones, te vengo diciendo que la parte espiritual me habla de que eres una mujer puro amor, pero que eres de aclarar las cosas. Vas a ver algo legal, algo que tienes que hacer, que vas a pedir justicia a nivel espiritual. Pero también me dice que tú eres más das de lo que recibes, Libra. Entonces, estas son las predicciones hasta el mes de Libra para julio 2014. Tengo un saludo para acá. Y si ustedes desean una licenciada en psicología, tenemos a María Vargas. Atención a niños y jóvenes y adultos, psicoterapéutica de parejas, conflictos de pareja, terapia de familia, niños y adolescentes. Talleres para padres y problemas de depresión, estrés, ansiedad, especialista en problemas de adolescente, terapia de conducta y aprendizaje. Realiza esas evaluaciones psicológicas, brinda asesoría y apoyo psicológico. Integral. Consultas a previa cita al teléfono 511-382-4151 al 511-9556-3161-0. Su dirección electrónica es lic.mariabechica@hotmail.com. En el Facebook le encuentras como lic.mariabechica@hotmail.com. Precios módicos. Okay. Si tú quieres una sesión con Miriaz y Vidente de forma personalizada, me ubicas en el Facebook Miriaz.vidente. En YouTube me encuentras toda mi trayectoria profesional y todos mis videos en Miriaz, M y Latina, R y Latina, A, Z y Y. Si quieres hablar por videoconferencia conmigo, tienes el Facebook Miriaz.vidente, Sky Miriaz. Y si quieres escribirme, encuentras la dirección electrónica de miriaz@gmail.com o videntemiriasi@yahoo.es. ¿Quieres llamarme por teléfono? Me puedes llamar de cualquier país al 511-382-3279 o al 511-9537-98036. Si quieres llamarme a mi WhatsApp, me puedes ubicar al WhatsApp Perú 51 95 37 98 036. En el próximo programa seguiremos con los siguientes, los signos que me faltan, o si no, mañana los continúo, los que me faltan hasta el día. Mil besos y mil bendiciones a todos, con todo mi cariño y mucho amor. Hasta la próxima, los amo a todos.